bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hola tesoretes y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family y hoy me vais a acompañar en un día de limpieza del hogar. Así que comenzamos por la habitación y lo primero que voy a hacer es hacer la cama. Ya lleva varias horas con la cama así deshecha, las ventanas abiertas. Ya sabéis que yo lo primerísimo que hago nada más levantarme es abrir las ventanas y dejarla toda así, revuelta para que se ventile. Por aquí tengo el ambientador este de Asebi, que ya me lo habéis visto muchísimas veces y es que me encanta. Y bueno, es tanto ambientador normal como ambientador de textiles. Entonces lo que me gusta es pulverizar un poquito las sábanas y luego hacer la cama porque le da un aroma a la habitación que me encanta. Por ahí están los cargadores, que los voy a meter en el cajón para que estén las mesitas más desocupadas y no se vea todo por el medio. El pijama debajo de la almohada y aquí en los pies ya sabéis que pongo esta mantita que aunque todavía no está haciendo frío, al menos por esta zona todavía está haciendo bastante calor, pero sí que me gusta tenerla en los pies porque yo soy muy friolera en los pies, entonces por las noches sí me gusta tener los pies calentitos. Que por cierto es de tramas, que me lo habéis preguntado un montón de veces. Bueno, voy a pasar el plumero, que no soy yo muy fan del plumero, la verdad, pero sí que es cierto que para los perfumes y todo eso, si lo paso así a diario, pues no se acumula tanto polvo y no me tengo que pegar luego la paliza de estar limpiando uno a uno. Y el micaco este lo que hago es cada dos o tres días le doy la vuelta a las varillas estas para que desprendan más olor. Y ya que estoy rapidísimamente, pues paso el plumero también a lo que es el cabezal de la cama y a las mesitas, que de normal no le pasaría el trapito. Pero ya os digo, ya que había sacado el plumero para hacer lo de los perfumes, pues lo hice todo con eso y ya está. Realmente tampoco había polvo, porque ya sabéis que es algo que yo hago bastante a diario porque soy alérgica al polvo y en cuanto hay nada, una motita de polvo, yo ya me pongo a estornudar como una descosía. Entonces llevo bastante a rajatabla eso del polvo. Bueno, y por último voy a pasar la mopa esta, que es la de Flus Flus, aunque yo la estoy pasando simplemente en seco. Y lista, habitación lista, así que pasamos a otra estancia de la casa y en esta ocasión vamos a hacer el baño. Este baño es el que está dentro de la habitación, que por lo general es el que usa mi marido. Yo suelo usar más el otro. Bueno, mi marido y la niña, por eso vais a ver sobre todo cosas de ellos dos. Por ahí está la ropa de mi marido que he echado en el cesto, pues toda aquella que sea para lavar y la que sea para guardar directamente a su sitio. Y por ahí están los juguetes de la niña de cuando se baña, porque cuando se baña pues se mete dentro de la bañera tropecientos mil juguetes. Y por aquí, por la zona del lavabo, también voy a desocupar todas estas cosas porque yo limpiar con tanto trasto por el medio es que me pone muy nerviosa. Eso de estar quitando, limpiando, poniendo, no, yo no puedo. Yo necesito quitarlo todo, verlo todo completamente despejado, limpiarlo y luego ya volverlo a poner. Por aquí tengo unos guantes que voy a estrenarlos porque ya los que tenía se hizo un pequeño agujerito en uno de los dedos, entonces los tiré. Estos son del Mercadona, son la talla S y son uno de los pocos guantes de este estilo que se me acopla muy bien en la mano porque odio cuando me pongo, bueno, ya de por sí odio ponerme guantes, ya lo sabéis, pero si encima me vienen grandes y como que se me caen todo el tiempo y tal, me pone muy nerviosa y estos se me acoplan súper bien. Voy a empezar limpiando la zona de la bañera, entonces lo que hago es mojarla y luego con una esponjita y el gel limpiador este de baños de Asebi también, que ya lo habéis visto un montón de veces, pues voy a frotar bien todas las esquinas.
Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas de vosotras me preguntáis qué tal la pintura. Ya sabéis que este baño nosotros lo pintamos, pintamos lo que es el azulejo hace algunos meses. Y bueno, como podéis comprobar vosotras mismas, sigue estando como el primer día, no ha saltado ninguna parte del baño y sobre todo en esta parte que es donde más agua recibe, porque se baña mi marido, se baña la niña, etcétera, y no ha saltado la pintura. Estoy esperando a que pasen unos cuantos meses más para haceros un vídeo en el que os muestro, pues eso, que está como el primer día. Una vez que ya he frotado todo bien con la esponjita y el detergente, pues lo repaso con el agua. Y finalmente con una bayeta, o sea, un trapo de estos de microfibra, pues quito el exceso de agua, sobre todo de las zonas de arriba, de las esquinas y todo eso, para que no se acumule. Voy a limpiar la mampara. Entonces, ¿yo cómo la limpio? Yo de diario la limpio con vinagre. No hay nada mejor para la cal que el vinagre. Pero cuando hago limpiezas así, como más profundas, que me esmero un poquito más, pues la limpio directamente con el mismo limpiador este de Asebi, con el que me habéis visto limpiar la bañera. Entonces, lo enjabono todo bien, lo enjuago y luego cuando ya se ha secado un poco, antes de que se seque por completo y se queden las motitas de agua marcadas en el cristal, ya le paso un trapo con vinagre, que lo vais a ver más adelante. Pasamos a la zona de UVC y bueno, de la misma manera lo enjabono todo, por ahí está el reductor de la niña, lo enjabono todo, luego quito el exceso de jabón con el trapo y finalmente lo seco. Sí que me gusta secarlo para que no, porque aunque se queda bastante seco con el trapo de microfibra, porque ya sabéis que estos trapos pues se queda bastante seco, pero a mí me gusta secarlo, con un trapo seco, secarlo para que no quede humedad y no se queden las motitas de agua marcadas. Lo enjuago nuevamente y nuevamente le paso otra vez por si ha quedado algún resto de detergente. Y de la misma manera lo hago lo que es la parte baja del UVC. Y aquí lo que os decía, con un trapo seco, que normalmente yo lo suelo hacer pues con camisetas o cosas de estas que retiras, que son de algodón o un tejido que seca bastante, pues lo que hago es eso, secarlo para que no queden las motitas de agua. Vamos a pasar a la zona esta del lavabo y sigo pues los mismos pasos. Primero enjabono, lo quito con la bayeta o con el trapo y finalmente lo seco.
Para los cristales ya sabéis que de normal lo hago con alcohol de limpieza, pero bueno, tengo este limpiacristales del Mercadona que es antibao y la verdad es que me gusta muchísimo, sobre todo para eso, para los espejos de los baños, porque al ducharse no se empañan tanto. El antibao ese es totalmente cierto y sí que se nota la diferencia de que no se empañan tanto. Bueno, ya tenemos toda esta zona limpia, así que dejo cada cosa en su lugar y voy a centrarme en la estantería esta donde tenemos las toallas y todo eso. Le paso el plumero, dejo las toallas en su sitio y por aquí tengo la plantita esta que es artificial y un micaco que ya se ha terminado, pero vais a ver lo que hago. El ambientador este concentrado de la marca Foresan, que es del UVC, bueno, yo lo compré en Mercadona, aunque lo venden en varios sitios. Una de las cosas para lo que yo lo uso es para esto. Le echo unas gotitas a la planta esta que es artificial, recuerdo, no vayáis a echarle si tenéis una planta natural. Le echo unas gotitas y así siempre huele bien el baño. Y de la misma manera tengo el micaco este que ya se ha acabado, pero es que no quiero tirarlo porque me encanta la botellita, me encanta el contraste que hace con el baño, me encanta. Entonces, ¿yo qué hago? Pues de la misma manera le pongo un poquito de ambientador de este concentrado y lo relleno con agua y le pongo los palitos y ¡ale! Mi caco nuevo. Pero no, de verdad que lo hago más que nada porque lo que es el envase, la botellita, la etiqueta, me encanta. Diréis, vaya tontería, sí, pero me encanta. Entonces huele bastante durante varios días, el baño huele muy bien al entrar, entonces pues lo hago de esta manera. Y listo, ya tenemos mi caco nuevo. Mira, por aquí tengo el vinagre, que yo uso vinagre blanco, normal, de consumo. Se lo echo a un paño o a un trapo que esté seco y paso todo lo que es toda la grifería, ¿vale? Porque el vinagre lo que hace es quitar la cal y hace que no se incruste tanto la cal. Se nota bastante, sobre todo en esto, en la mampara. Si la limpiamos con vinagre es como que repele un poco el agua y no se incrusta tanto a la hora de bañarte. Y por aquí igual, el grifo este del lavabo también le paso el trapito con vinagre porque se queda súper brillante y sin rastro de cal. Voy a pasar la aspiradora para aspirar cualquier pelo o cualquier cosa que haya por el suelo antes de fregar, porque si no todo, sobre todo los pelos, se cogen a la fregona, a lo que es el mocho, y vamos, me da un coraje a mí eso, que no, es que no puedo. Entonces paso primero la aspiradora y luego voy a fregar, que hoy estamos de estreno y voy a estrenar una nueva fregona porque la anterior ya estaba bastante viejita, así que ya la retiré. Mirad, para fregar el suelo voy a usar las pastillas desinfectantes estas, que os hice un vídeo exclusivo de ellas, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo, para todos los usos que yo le doy a estas pastillas, que son muchísimas. Desde que las descubrí son una auténtica maravilla y es uno de mis básicos de limpieza porque es súper fácil de usar y sirven para muchísimas cosas. Así que, como ya muchas de vosotras sabréis, yo soy muy fiel a la hora de limpiar lo que son baños y cocina con fregar el suelo con lejía. Pero cuando no tengo lejía o no me apetece echarle lejía, lo sustituyo por estas pastillas que hacen el mismo efecto y son maravillosas, de verdad. Y así es como nos ha quedado el baño, que la verdad es que es, vamos, es pura paz verlo así, tan recogidito, ese olor a limpio, uf, es maravilloso.
Vamos a pasar al siguiente baño, que ese es el que yo uso, y de la misma manera vamos a empezar por la ducha. Voy a frotarlo todo bien con la esponjita y el acebi y luego lo limpiaré con, o sea, lo enjuagaré con agua. Aquí la cámara estaba un poco desenfocada, lo siento, no, en ese momento yo no me di cuenta y al momento de editar pues fue cuando me percaté de ello, pero ya no hay solución. Así que lo siento. Pero bueno, lo que se ve bastante bien lo que estoy haciendo. Ahí enjuagamos todo bien de agua para que no quede resto del producto. De la misma manera, la grifería y todo eso, pues también lo enjabono todo bien con el acebi, que lo deja bastante brillante. Y listo, pasamos al UVC y lo primero que voy a hacer, primero de limpiar el UVC por fuera, es limpiarlo por dentro. Mirad, le he echado lo que es el detergente que estoy usando, más Ajax en polvo. Y con una escobilla de estas manuales, que es bueno, un cepillito más que una escobilla, voy a frotar todo, sobre todo el borde de arriba. Porque yo no sé a vosotras si os pasa, pero a mí solo me pasa en este váter, ¿vale? En el otro no me pasa, pero se me pone la parte de arriba negra. Y eso que uso lejía, he hecho pastillas en lo que es la cisterna, he usado de todo, pero con el tiempo se me pone esa parte negra. Así que cada X tiempo pues hago eso. Lo enjabono todo y con el Ajax, vamos, eso es que ya sabéis que yo estoy tan sumamente enamorada del Ajax en polvo, que es que lo deja brillante, no, lo siguiente. Y ya una vez que tengo la parte de dentro limpia, pues voy a limpiar la parte de fuera. Y que no se nos olvide la parte baja del váter, que también acumula mucho polvo. Pasamos a la zona del lavabo y de la misma manera que lo he hecho con el otro baño, lo desocupo todo, lo limpio y luego ya pondré cada cosa en su lugar. Limpiamos el cristal con el limpiacristales este del que os he hablado antes, que es antibao. Y ponemos de nuevo cada cosa en su lugar. Y por aquí arriba, que tengo la plantita esta, voy a poner otro micaco como el de la habitación, que me chifla. El olor este me tiene totalmente enamorada. Llevo todo el verano usándolo y me tiene enamorada.
Bueno, voy a pasar la mopa por el suelo. Diréis, ¿por qué la mopa y no la aspiradora? Porque tengo a la peque durmiendo. Y mirad, otra de las faenas en las que nos vamos a centrar hoy es en las juntas del baño. Podéis comprobar lo negras que están. Se ponen así simplemente de fregar. Fregar y fregar y fregar, se ponen así negras. Entonces, cada X meses lo que hago es limpiarlas con bicarbonato y agua oxigenada. Y se deja, o sea, se quedan que vais a alucinar luego cuando veáis el resultado. Yo lo hago de esta manera. Primero he hecho el bicarbonato y voy echándolo por todas las juntas. ¿Alguna vez me habéis preguntado, pero bicarbonato de este que consumo propio? Sí, bicarbonato de este que consumo propio. Esto es maravilloso para limpiar. Ahí me veis que voy poniéndolo por todas las juntas. Bueno, ahí si habían algunos pegotitos, pues lo deshago para que quede todo lo más centrado en la junta. Y a continuación, bueno, ahí podéis ver cómo está. Y a continuación lo que voy a hacer es echarle directamente el agua oxigenada también por encima del bicarbonato. De verdad que es maravilloso, las deja súper blancas. Desde que lo descubrí siempre lo hago así porque he probado un montón de productos. Algunos de ellos sí son eficaces, pero son caros. No es algo que puedas hacer tan a menudo como el bicarbonato y el agua oxigenada, que es, vamos, baratísimo. Y de verdad que luego vais a ver cómo las deja. Lo vamos a dejar unos 10 minutos ahí reposando. Y pasados 10 minutos, yo lo que hago es cojo un cepillito que tenga las púas bastante fuertes, les pongo un poquito de Fairy, o bueno, Fairy, de detergente de platos, y ya voy frotando por encima de toda la junta donde le hemos echado el bicarbonato y el agua oxigenada. Y de verdad que vais a ver que es pura magia. ¿Qué es una paliza? Pues sí, es algo que lógicamente no se puede hacer ni a diario ni semanalmente, pero si lo haces pues una vez al mes, o bueno, yo en realidad no lo hago una vez al mes, lo hago una vez cada 2 meses, 3 meses, no lo sé, no llevo una regla exacta, pero que si lo haces más o menos a menudo y no dejas que se pongan tan negras, luego te cuesta mucho menos blanquearlas. Porque es que además las juntas parece una tontería, pero ya da como sensación a sucio el baño. Entrar en un baño y ver todas las juntas así sucias, por muy limpio que esté y todo, da la sensación de que está sucio el suelo. Y en la zona esta del váter, como el cepillo este no llega, pues bueno, sí que llega, pero como que no termina de raspar bien, lo hago con un cepillo de dientes, también de púas duras. Y por último, ya directamente friego, pues con lo que soláis fregar, que yo ya sabéis que estoy haciéndolo con las pastillas estas desinfectantes, pero de normal lo estaría haciendo con lejía. Ahí sí que hay que darle un par de pasadas para eliminar por completo el bicarbonato, porque es que si no, una vez que se seca queda como arenilla en el suelo y es bastante incómodo. A la puerta esta le tengo que poner yo el tope porque me saca de quicio que se cierre. Mirad, aquí podéis ver cómo han quedado. O sea, es impresionante. Es impresionante cómo las deja, el cómo estaba. No sé si lo recordáis, si no, echar el vídeo atrás y mirarlo. Estaban completamente negras y mirad, es que están que parece que acabemos de lechar el suelo. Las deja súper blanca. Probarlo y me contáis.
Y pasamos a una nueva estancia de la casa que toca la cocina, la temida cocina, que siempre hay tantísimas cosas que hacer. Vamos a empezar por la zona del fregadero. Lo que voy a hacer es limpiar el escurridor y la parte esta del fregadero para seguidamente limpiar los platos, los vasos y todo lo que haya que fregar. Con el grifo este extensible, que ya sabéis que me lo puse hace relativamente poco, hace un par de meses como mucho, bueno, no puedo estar más contenta con él, de verdad. Noto tantísimo la diferencia. Yo tenía un grifo pues normal y corriente, de estos fijos. El hecho de que sea extensible me permite limpiar todas las esquinas mejor, más cómodo, es maravilloso, estoy súper feliz con él. Y ahora sí, voy a fregar todos los cacharros que tengo aquí en el fregadero, que realmente, bueno, tampoco es que fuese mucho, eran los platos de la comida, por ahí está la olla del arroz. La sartén está de aceite, que voy a echar el aceite en la botella esta para tirarlo en el punto de aceites. Nunca tiréis el aceite por el fregadero, por favor. Primera, porque se os entapona. Segunda, porque contaminación a tope. No cuesta nada ponerlo en una botellita y luego o lo ponéis o lo tiráis en el contenedor correspondiente o lo lleváis a un punto de estos de aceites. Y para limpiar la sartén, ya sabéis que yo primero le echo un poquito de detergente de platos, lo limpio con la mano para quitar el exceso de grasa, de aceite y de todo, y luego ya lo limpio con la esponjita, porque si no la esponja se te queda hecha una porquería. Y ahora sí, ya lo tengo todo fregadito, limpio, voy a guardar las cuatro cosas que hay por ahí que no están en su sitio. Por aquí tengo la docena esta de huevos que compré y voy a ponerla en la nevera. No os preocupéis que la había comprado la mañana, o sea, esa mañana, no llevaba mucho tiempo ahí. Y voy a limpiar la vitro. Que el abitro, lo que hago es echarle el producto este de la vitrocerámica, lo hago con la mano, lo dejo actuar ahí unos minutitos y luego ya lo limpio. Igualmente el bote este se me está terminando y de momento no lo voy a volver a comprar porque quiero probar otras cosas que me habéis dicho. Bueno, ahí me veis que yo normalmente lo limpio con papel de cocina para quitar el exceso de suciedad y luego ya paso el trapo. Hago hincapié sobre todo en las juntas, que es donde más grasa se acumula, y paso nuevamente el trapo enjuagado de nuevo. Bueno, voy a limpiar lo que es el banco de la cocina y todo eso. Por aquí tengo el multiusos, que también está hecho, también os lo enseñé en el vídeo que os he comentado antes, con las pastillas desinfectantes. Y bueno, últimamente lo limpio con eso, porque es que me lo desinfecta, me deja un olor maravilloso, porque yo le pongo un poquito de aceite esencial, del olor que os guste, entonces me gusta mucho limpiarlo con eso. Y aquí lo que son los azulejos, estos de la zona del fregadero que siempre están salpicados de agua y tienen como cal y tal, pues lo deja muy bien. A ver, yo ya sabéis que soy, y si no lo sabéis os lo cuento, porque puede ser que haya gente nueva, yo soy 100% fiel al alcohol de limpieza, sobre todo para la cocina. Para mí no hay mejor producto que el alcohol de limpieza, porque quita la grasa maravillosamente, te lo deja todo súper brillante, súper limpio y encima el olor me encanta.
pero cuando no tengo alcohol de limpieza o simplemente quiero cambiar, lo hago con este multiusos, que es simplemente agua, una pastilla de estas desinfectantes y un poquito de aceite esencial del olor que os guste. Luego, para los muebles también lo hago. A ver, recalcar que mis muebles, los muebles de la cocina, no son de madera. Si fuesen de madera, no lo haría nunca con estas pastillas, al igual que no lo hago con los muebles ni del salón, ni de la habitación, ni nada. Pero los de la cocina no son de madera, sino que son de contrachapado este, que no sé yo qué material es, pero no es madera. Entonces sí que lo hago con este producto, no me los daña, no le ocurre absolutamente nada. Lo único que en vez de pulverizar directamente el mueble, lo que hago es pulverizar, como habéis visto, el trapo. Más que nada para que no se quede tan húmedo. Y la parte baja de los muebles de la misma manera. Hago hincapié sobre todo en eso, en las manitas. Me queda en blanco, se me han cruzado el valenciano con el castellano. Pero bueno, seguro que alguien me corrige en comentarios. Así que en los tiradores de armarios, cajones y todo eso, hago más hincapié porque es donde más bacterias se acumulan. Y en la lavadora por fuera igual, la limpio con esto y queda maravilloso, queda súper bien. Además que una vez terminada la cocina te deja un aroma brutal, porque claro, al tener el aceite esencial, pues deja un aroma maravilloso. Y ese es el armario donde está la basura, que es el que más hincapié hago, y sí que lo limpio tanto por dentro como por fuera. Y el multiusos este, al ser desinfectante, pues me deja un poco más tranquila sabiendo que lo está desinfectando. Y por último, lo que voy a hacer es fregar la cocina. Bueno, ni falta hace decir que el agua del cubo la he cambiado. No es la misma con la que he limpiado los baños, pero sí que lo estoy limpiando de la misma manera, con una pastilla de estas desinfectantes. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado. De ser así, no olvides de regalarme un like, de suscribirte si es que no lo estás, para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y nada, amores, que os mando un millón de besos y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!